Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Estoy con Perla Martínez, desde Granada, la gran sultana. Perla, ¿qué tal? Bien, Wilbon, feliz de estar aquí en esta ciudad que tiene 498 años de fundada. ¿Sabía eso? Sí, sí, 498 años de fundada, así es. Una ciudad donde ha pasado de todo. Aquí ha habido incendios del tiempo de William Walker. ¿Vos sabés que le pegó fuego? Así es, Wilbon. Aquí ha habido, ha sido escenario de películas. Varias películas se han filmado aquí. Grandes acontecimientos han pasado en Granada. Y hoy vamos a hablar un poco de... Wilmore, vamos a ver los coches de Granada, también vamos a estar con el alcalde y vamos a ir al puerto, Wilmore. Vamos a ir al puerto. Y antes, bueno, tenemos una invitación a un vigorón. ¡Ah, qué rico! ¿En el mercado? En el mercado. Es que a mí me gusta más el del mercado. Aquí, en el parque, hay 4 puestos, pero no sé, no los siento tan tradicionales como los del mercado. Bueno, yo solo he probado los de aquí del parque, entonces vamos al mercado. Bueno, vamos a ir al mercado a probar este vigorón. Y luego vamos a ir donde Pedro Vargas, que nos está esperando, el gran Pedro Vargas de Granada. Brillan los pies de mi Granada, alfombra reclamada de sus lagos de Turquí, donde hay fantásticas isletas tejidas a calcetas por las manos de un aurí. Esas isletas son del sueño de un nacimiento navideño. Son de las mil y una noche, jardines en derroche que Dios hizo para mí. Granada, luna diamante, diamante de azules aguas. Que bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Eres una moza castellana que tiene muy nica el corazón. Son sus mujeres azucenas, bellísimas sirenas que su lago hace brotar. Y en esas tierras tan divinas, las lindas granadinas siempre tienen que reinar. Cuelga su luna toda plata, como una mágica piñata. Y hasta el mombacho el viento lleva, las risas de Jalteba con sus sones de atabal. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas. Que bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy nica el corazón. Ni la misma Granada de España es tan linda y extraña como es la de aquí. La misma Granada de España es tan linda y extraña como es la de aquí. ¡Olé! Quiero decirle que aquí en Granada existe un lugarcito que se llama Vigorón La Abuela, el más tradicional. Para mí, mejor aquí que lo que está en el parque, para mí. Lo que está en el parque a veces me suena ya un poco ya comercializados. Pero esto que está aquí, este vigorón sobre todo, es el más tradicional. Tiene más de 50 años. De que la familia Sevilla lo vende. Carlita es descendiente de esa familia. Ella es la nieta de la fundadora. He visto que venden, además del vigorón, otras cosas. Hay chancho con yuca, tenemos el mixto. Y bueno, ahorita mi mamá no está. Pero sí, nosotros, los hijos de ella, los nietos, hemos seguido con la tradición del vigorón. Tenemos vigorón, tenemos refresco, la grama, jengibre, cacao, arroz con piña, y aquí está el vigoronazo. Este es el vigorón mixto. Este es el vigorón mixto. Que lleva chancho, lleva chicharrón, su ensalada, de mimbro, y aquí lo esperamos siempre. Nosotros estamos con mucho gusto, hemos venido aquí con Perla Martínez, Carlos Breseño y Nelson Vega a probar este vigorón especialmente. Hemos venido porque estamos en Granada haciendo un reportaje especial de Granada y algunos aspectos.
Quería preguntarte, vi también que estaban vendiendo queso, ¿es tenemos, parte de ustedes aquí? Sí, es familiares de nosotros, tenemos venta de queso, huevo, tenemos pinolillo, crema, mantequilla, de todo un poco ha crecido. Bueno, te felicito. Carla Sevilla es una de las figuras principales en la tradición de El Vigorón. Ella sigue los pasos de su abuela, más de 50 años de tradición, y los encuentran aquí en la esquina del Movimiento, a una cuadra antes de llegar al mercado. Aquí están, aquí está toda la familia, y también hay otros puntos en Granada donde también venden Vigorón. ¿Así es verdad, Carlita? Así es verdad. Nos tenemos ahí al lado del escudo, que ahí estoy vendiendo yo, que allá los espero de lunes a viernes. ¿Estuve buscando el cementerio? Exactamente, casi la calle El Rastro, que allá los espero también de lunes a viernes, y los domingos aquí los espero, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Nosotros proseguimos en este programa especial de Así es Nicaragua, desde Granada, la Gran Sultana. Tengo en mis manos un billete de 100 córdobas, donde vemos a un auriga en su coche, que tengo el gusto de tenerlo aquí con nosotros, don Mauricio Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en la ciudad colonial Granada, de verdad, lo cual pues es un gusto tenerlos por acá, que conozcan nuestra zona histórica Granada colonial, la más antigua del continente centroamericano, y como lo dijo ella, en la foto del billete de 100 córdobas sale un imán, Yucoche Caballo, ese soy yo, lo cual el gobierno pues tomó esa foto, parte de Granada tomaron esa foto y la pusieron un billete de 100 córdobas, lo cual sale por un lado mi foto, el coche caballo, y por el otro lado la iglesia catedral. ¿Qué le parece si damos un recorrido? Si ustedes deciden hacerlo, vamos a conocer un poco la parte antigua colonial y darle a conocer la historia. Una de las ciudades más antiguas como es Granada en coche caballo. Claro que sí, vamos. Don Mauricio Sánchez, cuénteme, ¿cuántos años tiene usted de ser auriga o cochero? Bueno, tengo más de 20 años trabajando en coche, lo cual me va a conocer un poco la historia. Soy granadino de naturaleza, lo cual me encanta mi trabajo. Yo narro la historia de Granada. Usted viene a Granada, quiere conocer un poco la ciudad colonial, yo les narro paso a paso una de las ciudades más antiguas como es Granada en coches de caballo. Venir a Granada y no montar de coche y no haber venido. Lo importante es darle a conocer un poco la historia de esta ciudad antigua colonial, que es considerada como una de las más antiguas del continente centroamericano. Sobre los coches, don Mauricio, ¿cómo vienen aquí a Granada los coches? ¿Y se quedan como tradición hace cuánto tiempo, más bueno, o menos? Bueno, según la historia, si no me equivoco, esto lo trajo parte de la realeza de la corona en periodo del siglo colonial, los cuales los coches eran utilizados como vehículos de transporte. Estos coches, como puede observar, muchas de las casas tienen las puertas amplias, anchas y altas, lo cual, estos eran los vehículos en su periodo y entraban con todo y caballos adentro, desencillaban los caballos adentro y sacaban los caballos afuera y dejaban el coche adentro, que era el modo de transporte o vehículo en su periodo del siglo XVII o después de esa fecha. ¿Y usted desde qué edad más o menos trabaja en lo que es la conducción de coche? Bueno, mi padre es cochero viejo, él fue uno de los primeros cocheros en Granada, después de él pues el legado se sigue de padre a hijo, lo cual me gustó el trabajo del coche y sigo más adelante trabajando con él, lo cual tengo más de 20 años trabajando en coche, tenía la edad de 18 años cuando hicieron lo que es la... O sea, tenía 18 años cuando yo trabajaba en coche. Gracias, don Mauricio. Un placer, bienvenido a Granada y que me les vaya bien. Yo los invito a cuando vengan aquí a la Gran Sultana, que vengan a dar un recorrido en coche, porque la verdad, pues, fue mi primera vez y me gustó. Yo los invito a todos que vengan a visitar la Gran Sultana y den su recorrido en coche de caballos. Y ahora estamos con Pedro Vargas,
Pedrito Vargas, maestro de artes plásticas, escultor, el primer ciudadano de Granada, un gran amigo. Pedro Vargas es el alcalde de esta ciudad que está por cumplir 498 años. Pedrito. Mucho gusto, Wilmer. Qué bueno tenerte en Granada y qué bueno tenerte en mi taller. Así es que bienvenido. Dígame, ¿qué representa Granada para usted? Bueno, como todo granadino, Granada, como dice Darío, es para mí como Roma o París. Así es que Granada para mí es todo. Hace unos pocos días estuve más o menos sacando cuentas. Y entonces, justamente nosotros tenemos de vivir en este lugar 140 años. ¿Aquí? ¿Aquí dónde estamos? No, donde estamos, no, a 100 metros. A 100 metros. Prácticamente fue la casa materna. Pero ahí nació mi abuela, nació mi mamá, nacimos nosotros que éramos 5 hermanos, en fin. Y mi bisabuela nació como 50 metros a la redonda. Entonces me pongo a sacar cuenta y ya no quise ir más allá porque dije, a lo mejor los corrió William Walker. Pedro Vargas tiene esculturas en todo Granada y en todo Nicaragua. Pedro Vargas es el escultor nacional. Pedro Vargas es el escultor de Darío. Y yo lo he visto trabajar, yo lo he visto desvelarse aquí en su taller. Pedro Vargas, usted tiene un sueño. ¿Cuál sería ese sueño? Uno, poder ver esos 500 años de nuestra querida ciudad. ¿Dentro de 2 años? Dentro de 2 años, pero vos sabes que como no hay regla, ¿verdad? Pero de todas maneras, si vos me preguntás, yo quisiera ver por qué. Justamente en estos días hemos estado tratando de agarrar ese hermoso aniversario. Entonces yo digo, pues todo lo estamos encaminando hacia esos 500 años. Más belleza, más hermosura, más progreso dentro de la ciudad. Y no solamente como el casco histórico, sino la ciudad en general. Porque hablándote como servidor público, pues hemos hecho muchísimas cosas. Sobre todo en estos primeros días del año hemos hecho muchísimos proyectos. Estamos cumpliendo con muchos proyectos y justamente ese es mi sueño, ¿verdad? Ahora, soy escultor, sigo siendo escultor. Entonces, en mi taller pues siempre estamos haciendo piezas escultóricas. Otra cosa que aquí es como el dicho que dice, bueno, los hijos también salen rayados. ¿Cómo es que hijos de tigre salen rayados? La verdad es de que mis hijos, mi hija Jessica es una gran escultora, prácticamente las piezas escultóricas las hacemos entre los dos. Tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros. Mi hijo varón, Pedro Vargas, además de arquitecto, también es escultor. Entonces, pienso de que... Sí, pienso que sí, yo tengo que hacer un largo viaje, no fue en balde. O sea, hay personas que van a seguir. Granada. ¿En su proyecto de Bismarck Martínez tiene? Claro, el día viernes, hace 2 días, entregamos a las personas con la llave en la mano las 5 primeras casas. Oh, ¡qué bonita! ¡Qué bonita! Ellas estaban muy contentos. Como te digo, el día viernes por la tarde estábamos entregando a los protagonistas, que en su mayoría eran mujeres, solo había un varón, pero con su familia. Entonces yo me di el gusto, como les digo yo, pues me da el gusto de ser yo en este momento, pues entregar las primeras 5 casas. Bueno, esto es parte del trabajo, de la humildad y la grandeza de este hombre que se llama Pedro Vargas, escultor nacional, alcalde de la ciudad, y ya tiene la visión, ya quiere ver las casitas de los 500 años de Granada. Muchas gracias. Voy a proseguir, voy a pedirle a Yasser que me acompañe. Claro que sí. Para que vayamos, quiero ver el puerto, quiero ver otras cosas. Perfectamente, yo te acompañaría, pero le prometí a mi hijo desayunar con él. Ah, bueno. Así es que, a mi hijo menor, tengo un hijo de 15 años. Ah, ya. Sí, entonces le prometí que hoy desayunaba con él. Así es que, Wilmer, ha sido un verdadero placer tenerte en mi taller. Y bueno, este taller es tuyo. Gracias. Así que aquí te espero las veces que querrás. Ahí le voy a mandar una foto de Perla Martínez para que me le hagan una escultura. Perfectamente, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Proseguimos en Granada, así es, Nicaragua.